¿Qué pasa, Burbimaníacos? Soy... Y aquí estamos, una vez más, con Jericho. Antes de empezar, tengo un pequeño ventilador puesto aquí, porque me estoy muriendo de calor. Tengo la ventana abierta, la otra ventana abierta también. Se va a colar algo de sonido de la calle, no puedo evitarlo. He esperado a que aterrice el avión, que justo había empezado a aterrizar cuando me he puesto a grabar. Pero bueno, de vez en cuando pasará algún coche o lo que sea. Espero que no moleste mucho en el vídeo, pero es lo que tiene el verano. Todavía no es verano, pero casi es verano. Hace un calor de mil demonios en cualquier caso. Bueno, vamos a ver. Hablando de demonios, parece que vamos a seguir adentrándonos aquí en este infierno personal. Bajo la protección de una rosa negra, Malteus aguanta estoicamente la ira de los niños exterminados, que no pierden la esperanza de que algún día caiga derrotado para que sus atormentadas ánimas se purifiquen. Creo que ya habíamos leído eso. De hecho, sí, habíamos hecho ya esta parte. Elegimos a Cole del equipo Alpha. Y podemos usar la tormenta de fuego. He equivocado de arma. ¿Tienes algún problema conmigo? Empezamos bien. Pero bueno, ya hemos visto... Ya hemos visto el rollo que se llevaba Cole con eso de... Aquí está. Con esa habilidad que hacía que todos los... que el resto de compañeros de equipo dispararan balas de fuego y demás. A dormir, ladona. Curioso porque, bueno... Muchas gracias. El juego es bastante ruidoso. Así que, si hay ruidos, yo no me entero. Si hay ruidos fuera, quiero decir. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Vale. Bueno, tenemos que seguir por aquí. Pero tenemos que bajar por las escaleras como seres civilizados. Hay un tipo de vibración extraño. Nada por aquí. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Madre mía. ¿Quién lo iba a decir? Ah, mira, el tipo de abajo. Está un poco quemado. Imagino que es por ahí, que por aquí no habrá nada, efectivamente. Pero creo que estamos llegando ya al final de esta zona, finalmente. Sí, finalmente al final. Luego parece una arena de un boss, ¿verdad? ¿Vais a confesar vuestros pecados, hijos míos? Ya nos íbamos. ¿Cómo te atreves a profanar este santo lugar con exigencias, hereje? Apestas a pecado. Arrodíate ante mí y purifícate. ¿Qué dice? La misma mierda que me soltaron al echarme del colegio de curas. Así que voy a darle la misma respuesta que les di entonces. Uy. No quería usar esto, pero... Mira, ya que estoy. Pues que los de ellos también se la tienen curada a Marcos. ¿Se lo podemos reprochar? Vale, parece que le están pegando. O sea... Vale. ¿Queremos salvar a los niños? Bueno, eso fue inesperado. ¿Qué ha pasado? No recuerdo cómo funciona este combate. Ya voy, Simón. Aguanta un poco. Pero creo que la idea es eso, pegarle a él, pasar de los niños. Pero cuando se te ponen así muy pesaditos, pues es lo que hay. Vaya, mató a los niños otra vez. Sacrificium de un tortura. Ya, corre un poco, corre. Ayuda, Robles. No pudo ser. Ahora que
Vale, tiene el escudo otra vez. ¿Pero qué hacer esto con Rawlings y sus balas explosivas? Vale. Vamos a ver, va a explotar. ¿Sí? ¿No? Estamos a punto de morir todos. Lo siento, no volverá a ocurrir. A ver si es verdad. O sea, tengo un niño aquí. A ver si lo puedo. Aquí va a morir también. Sí. ¿Hay alguien que siga vivo? Sí. Estoy un poco muy confuso. Porque se supone que ahora es el momento de pegarle. ¿Dónde está? Dios mío. Pero claro. Vale, vamos a ver. Seguimos. Y queda alguien vivo. O sea, alguien muerto. Pero, o sea, estoy al final del todo y me pilla igual. Vale, parece que... Ahora el grupo se ha movido en esta dirección él solo. Venga. Madre mía, el niño que nos mata a todos. tengo que cruzar al otro lado, tengo que curar a esos. ¿Estás bien? Porque si no me da... ¡Han abatido a Korn! ¡Estoy descargando la munición! ¡Joder! Aprovechar mientras recargamos. ¿Te ayudo en algo? Pasamos de los niños. ¿No? Ha caído. De hecho, que pasamos de los niños. Necesito munición. Joder, me ha dado tiempo a dejarme. Ah, espera, que todavía no he explotado. Viene hacia aquí. Interesante elección. Voy a morir, 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 voy a morir. Pues no. Le revivimos. Que se iba un poco mal. Voy a pasar de matar a los niños esta vez. Bueno, esta vez. Creo que no he matado muchos por el momento. El niño ese está en plan pesadito. Vamos a parar a agarrar en la cabeza. Que ahora parará aquí cuando llegue delgado. ¿No? Estoy sin munición. Recibimiento completado. Quizás no. Corre, 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 corre. Vale, va a matarme ahora. No me ha matado, vale. Creo que he fallado un disparo, además. Ups. Reabastecimiento completado. Si hubiera mejor munición, mejor cosa. Aquí, obviamente. Algo estoy haciendo no bien. Vale, ya que vamos a morir. Voy a acercarme aquí. Cuando te acercas a él, hace eso. Así. Le hemos guiñado igual. Joder, y solo queda delgado, además. Madre mía, por los pelos.
Bueno, ahí se ha quejado. Se ha quejado un poco, al menos. El señor me ampare. ¿Qué se llama ampare? Llego. ¡Levanta, pedazo de mierda! No ha muerto nadie todavía. Vamos a morir todos. ¡Munición preparada! Sí. No me da tiempo. Ahora que es vulnerable. ¡Col! Se ha dicho. Tengo que usar a Cole para esto igual. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Me ha costado darme cuenta. Vamos a acercarnos aquí. Para que haga su mierda. Y ahora cambio por Cole. Joder. Church, rápido. Cura a Cole. Y ahora cambiamos a Cole y usamos esto. Y tiene el escudo ya. Dios mío, Frank. Más munición. Sí, no sé. Sí, creo que va a ser algo de eso. Vamos a aprovechar eso, pero. Pero tenemos que tener a Cole un poco más alejada. Creo. O no, de hecho nos podemos acercar. Vamos a dejar acercar con Cole. Y ahora cuando se va para arriba, usamos esto. Nos alejamos un montón. Y no debería pillarnos. Usamos esto. Y ahora le metemos bien. ¿No? Ha salido más o menos bien. A ver si no me mata el niño este. Toca cojones. Me mató. Puto niño. Pero bueno, oye. Ha tenido buena pinta, creo yo. Espérate, que nos va a matar a todos ahora. Soldado abatido. Tengo que llegar al otro lado. Que no sepas lo que he visto. Ah, espera, que está muerto. Dios mío. Os ordeno en el nombre de Cristo que les arranquéis el alma. Hemos ganado. No sé. Pues, de alguna forma, he hecho bien el combate, aunque parecía que lo estaba haciendo como el culo. Eso, o yo qué sé. Pero sí, parece que simplemente... Que si hubiese jugado a Cole todo el rato. Eso sí que es. Habría sido más fácil con el... La mierda temporal y el encender la llama esa, que es lo último que nos habían dado. Pero bueno, con esto acabamos también la segunda parte. En la primera estuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la primera estuvimos entrando, luego la Segunda Guerra Mundial. Y ahora esto, y vamos a ver dónde pasamos tras cruzar la brecha una vez más. Imperium. Esta es, visualmente, yo creo que es fácilmente mi parte preferida. Pero jugablemente tiene una parte, la parte de Delgado. No es maravillosa, vamos a decir. Pero mirad cómo empieza. Bajo dominio romano. Podría ser peor. Por lo menos los romanos eran civilizados. Vamos a llevar a Black. Los civilizados de primera. Aparte de las crucifixiones, los combates de gladiadores, la esclavitud. Y no olvidemos ese desafortunado incidente con ese tal Cristo. Somos, estrictamente hablando, capellanes. Tú eres el historiador, Jones. ¿Qué nos cuentas de este lugar? Bueno, si Simón me da una fecha exacta. Siglo primero. El año 38 después de Cristo. El 38 después de Cristo. Vaya. ¿Seguro? Da igual. Claro que sí. Entonces, gobierna el emperador... Veamos. Calígula. Sí, ¿cómo lo sabías?
ha sido de churro. Bien, es el principio de la caída del imperio. Y estamos muy al sur para los romanos. En tierra de nadie, para aclararnos. Si yo fuera centurión y me enviaran al acuartelamiento de Alcali, me hubiera sentido... exiliado. Alcali no podría estar más alejada de la ley romana. Con el emperador Calígula en el trono. Eso es bueno, ¿no te parece? Hay que reanudar la marcha. Vamos por el camino. Bueno. Mucho ojo por si aparecen Lich y sus secuaces. ¿Habéis visto cómo inicia el capítulo? Me he hablado para dejar la conversación. Seguidme. Pero bueno, al menos tenemos este nuevo tipo de enemigos. Que obviamente son mucho más cabrones. Porque se protegen. Y bueno, mientras se protegen, pues no les podemos hacer nada. A menos... si les damos en el escudo, obviamente. Si estamos justo delante, no les vamos a poder pegar. Pero bueno, mola el cambio de diseños otra vez. Y mola que tengan piel en el escudo, no sé. Dan todo el asco. En general, esta zona da todo el asco, por eso me gusta tanto. Estaréis conmigo, todos en que... los flancos liquidados. Visualmente... hombre, se mola el tema de más romano. El tema de romano. Pero además. Plan chungo. Delgado. Ah, que tiene que levantarla. No sé. No, creo que no se experimenta tanto con esto. Con el romano super aberrante. Este así. Pues eso. Gore. Cuando queráis, nenes. Tripas. Todo chungo. No sé. Normalmente cuando uno pone demonios y cosas no los pone... la época de los romanos. Vale. Tenemos los pesados estos que explotan. Eso no cambia. Una pierna ha caído por ahí. Arden bien. Con... ah, mierda. Todos. O sea, casi nos mata a todos. ¿Qué he matado? ¿Tres? ¿Cuatro? Espérate, que los mata otra vez. Eso cuenta como que lo he matado yo, ¿eh? Se ha caído justo a tiempo. Uy, lo he dejado un poco fino. Un poco fino, un poco suave. Se acaba de explotar ese. Bueno, mientras no vengan más de los que explotan, podemos hacer esto. Uy. Creo que me he pasado de lejos. Ah, no, mira, le he dado. Cago en... obviamente iba a pasar eso. Pero hablando de estos que explotan. O sea, que sigue vivo. Joder, no se muere. Vas a levantar gente por aquí. No se puede, ¿eh? Hay días que no... me pregunto si me costó tanto la primera vez que me pasé el juego. Oiga, porque... recuerdo que por aquí a estas alturas ya llevaba... ya un poco mejor ritmo, creo yo. Pero bueno. Tiene que dar solo uno así. Santo Dios. No sé dónde está él. Simón, ¿estás bien? Intentaré que no vuelva. Vale, el checkpoint estará aquí. Es raro que no se hayan revivido todos. Estatuas rotas. No sé. Es un sitio guay visualmente. Voy a insistir. Cago en la leche. ¿Y este? El punto de control, ahora sí. Uy. Joder, si me hubiesen dejado trabajar. Mola cuando haces eso. No sé, cuando asoman la cabeza y puedes. ¿Ya no hay más? Hasta algo extraño ahí con el humo.
Tranquilo, tranquilo, padre. No, no se ponga nervioso. Le ha atravesado ese proyectil antitanque. De alguna manera, le ha explotado detrás. Estoy como una rosa, déjame. Gracias. Vale. Enemigo divisado. Enemigo abatido. ¡Ah, coño! ¿Otra vez? ¡Me cago en Dios! Es que no puede ser. ¿A quién dispara además por aquí? Aguanta, campeona, que ya voy. Oye, sigue. Seguro que tengo un ángel de la guarda. ¿Qué caso que? Es que suena como si estuvieran detrás de la pared. ¡Ánimo! No me dejes, Billy. Esto. Vale. ¿Va a estar encima de nosotros? Blanco abatido. Basta de emociones fuertes por hoy. No sé. No sé qué eran esos mugidos. Pero bueno. Vaya, otra de estas. Nuestras amigas, las bocas infernales. Vale, ya viene. Le peta una. Le peta otra. De hecho, si voy a usar el antitanque, creo que no necesita apuntar. Efectivamente. Church. Ahora sí que sí. Church. Tu momento de brillar. Arriba, abajo, arriba. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y ahora que veo que nos cae encima, que podemos morir todavía. Debe de oler este sitio. Pensadlo bien. Bueno. ¿Y qué está cubriendo? Bueno, no hay nada aquí. Hay un camino para allá. Al que podríamos haber ido sin matar a esa cosa, creo. Me imagino que no. Habría algo en pie. Enemigo divisado. ¡Ja! Me das que risa. No ha funcionado como esperaba. No, no ha funcionado tampoco como esperaba. Pero esto, si les pegas por detrás, espadazos, pues lo revientas. Y si no, se dan la vuelta para pegarte a ti y tu equipo los mata. Despejado. Nada. Oh. Venimos a ayudarte. ¿Cómo te llamas? Que el vidente me toque con las manos para que hable con su lengua. Quiere comunicarse a través de Jones. ¿Cómo sabemos que está de nuestro lado? Eso, ¿qué cojones? ¡No lo hagas! No pasa nada. Claro que si estoy en peligro... ¡Lo freímos! ¡Que alguien le ayude! ¡No, un momento! Venís a por el primogénito, ¿cierto? Así es. ¿Quién eres? Soy Tertius Longinus, el último de 7 pretorianos que juraron proteger el mundo de la ira del primogénito. ¿Buscáis el secreto de la caja? Sí. Cuéntanos lo que sabes. Ocultos entre los guardias del depravado gobernador Vicus Cassus, observábamos cómo él convertía al Cali en un carnaval de decadencia y depravación. El primogénito había engatusado a Vicus para que abriera la brecha, y mientras el ente se entretenía con carne fresca, mis hermanos y yo viajamos al corazón de la caja para celebrar los ritos que la cierran. Ansiamos los mismos conocimientos. La brecha ha vuelto a abrirse.
¿Qué hacemos? ¿Sois conscientes del precio que pagáis por venir? Sí. ¡No! ¡Y una mierda! ¡Tiene que haber otra alternativa! El ciclo continuará hasta que el primogénito posea aquello que su creador le negó. ¡Aquello que la humanidad da por supuesto! La libertad. Libertad es la ausencia de cadenas. Así como el mal es la ausencia de amor. No lo capto. Si no quiere libertad, ¿qué ansía el primogénito? No tenemos nada. Entonces el ciclo continuará. ¡Jones, lárgate! ¡Suéltate! ¿Cómo rompemos el círculo? ¿Pero qué quiere el primogénito? ¡Me cago en él! ¡Hay que hacer algo! ¡Vicus! ¡Buscad a Vicus! Solo él puede abrir la brecha que conduce al corazón del Pixis. ¡Jones, rompe el vínculo! ¡Tienes que soltarte! ¿Dónde? ¿Dónde buscamos a Vicus? ¡Se muere! ¡Jones, coño, suéltate! ¡Seguid las aguas! ¡Buscad las aguas y encontraréis la brecha! ¡Ya basta! ¡No vuelvas a hacer una tontería así! Era peor que tener arroz en la cabeza. Ah, no te mosques. Yo no veo agua por ningún lado. ¿A qué se refería? ¿Un acueducto, quizá? No dudo. La única agua que habrá por aquí será la del subsuelo, en un pozo o... ¿En unos baños? Vicus va a ser nuestro personaje favorito. ¿Qué me decís? Este pobre hombre. Vale, pues vamos para allá. Va a ser un poco mejor preparados. Con balas fragmentarias. Y vamos a los baños. Y los baños es por la parte de que... visualmente bola. ¿Es que vamos a acampar aquí o qué? Ya vamos, joder. Pero mecánicamente... ahora sí, Vicus es el personaje que todo el mundo recuerda. Todo, de toda la gente que juega a este juego recuerda a ese boss particularmente. Más que a Liz Hammer o al ¿cómo se llame? Mateus, yo qué sé. El tío... ¿Malteus? Malteus, ¿no? Creo que era. El anterior. Y bueno, ¿qué? No sé, para mí esto siempre... toda esta gente en... Gracias. Crucificada siempre... Siempre tengo ahí en el fondo de la cabeza las imágenes de este juego. Y esto, yo qué sé. Verdad, quietos. Deteneos todos. ¿No disparéis? ¡No! Cago en la leche. No, Church no, Black. Pero las confundo. ¡Simón! Maldita sea. Traigo un regalito. Enemigo abatido. Bueno, ya lo... con neutralizado. Le habíamos ablandado, ¿vale? Como veis, misil antitanque no lo suficientemente bueno para romper un escudo. Hostia. ¿Ya estás? Es un poco durillo ese, ¿no? Venga, Rowling, que no es para tanto. Creo que le he dado alguna, ¿vale? Tampoco... Sí. Se ha caído tan fácil, alguna le he tenido que dar. Creo que está levantando viento fuera y se está moviendo ahí la ventana... O sea, la ventana no se mueve. Sería una locura si se moviera la ventana. Pero está moviendo las cortinas ahí. Así que igual aquí detrás de la cámara pasan cosas un poco extrañas. Pero no os fijéis en... No os fijéis en eso, fijaos en... en Delgado aquí matándolo todo. Y muriendo. Principalmente muriendo. Jules, no estás poniendo nada de tu parte. Bueno, se ha acabado la música, seguro que se levanta. ¿Alguien allí? O algo. Munición.
Debe haber alguien. Debe haber alguien. Ah, pues sí, mira, queda uno. De hecho, quedan dos. Ya, sí, bueno, las lanzas no... Pero es el camino que tenemos que seguir. La pista que nos dan. Blancos cero. Vamos a acostumbrarnos a jugar a delgado. Baño caliente. Sí, esto va a estar lleno de niebla, de vapor, se supone. Y... Aquí dentro huele a mierda y muerte. En marcha. Ya lo dicen ellos, no hace falta que nos lo imaginemos. Esta es la segunda vez que nos lo encontramos también en la parte medieval, creo. Este tipo de prop, vamos a llamarle. ¿Pero qué me decís de estas piscinas? Que huelen a mierda y muerte. Aquí tenemos... Podemos ver ambas partes. Me estoy poniendo enferma. Normal. Pero bueno, no podemos más que seguir. O sea, parece que tenemos muchos caminos, pero... ¿Puedes atravesar por ahí? ¿Qué? Espera. Aquí. Vale. Y es ahora cuando vamos con Frank a solas. Y... ¡Delgado está jodido! Y soy mongolo. Se me ha olvidado que tenemos que ponernos el escudo de... O sea, tenemos que hacer eso, pero poniéndonos el escudo de fuego. Y así no nos quemamos. Esto huele a mierda y muerte. Aquí dentro huele a mierda y muerte. Vale. Marcha. Estoy poniendo enferma. De ti depende, delgado. Vale. Para esto es la E. No, esto es a mini. La Q. Y con el escudo podemos cruzar sin quemarnos. Eso es. Y podemos salir aquí. Y el problema es que vamos a tardar un rato en poder abrir la puerta, creo. Igual no mucho. ¿Dónde están? Creía que estaban ahí. Hemos dado más vuelta. Pero bueno, aquí empieza Frank Delgado's Mission Alone Against Danger. Vas a llevar a nuestro demonio de fuego por ahí. Así en la mano, a ver qué pasa. Salto. ¡Eso es, cariño! ¡Sal a jugar! ¿Cómo veis? No nos ha explotado el bicho ese. Porque estamos jugando solos, básicamente. Porque imagínate, además solo tenía un sitio para darle. Tenemos una pipa también, igual la uso de vez en cuando. No, porque nos van a dar más munición, como podéis ver. Viene alguien todo quemado. Tarda mucho en poner el escudito. ¿Qué le ha pasado en la cabeza? Pues sí, el problema de la sección de Frank. Que Frank como tal realmente no tiene nada más que disparar y ponerte el escudo. Entonces, las partes de escudo es caminar manteniendo pulsada una tecla. ¿Te escuchen gruñidos donde no es? Eso sí explotan, por cierto. Aquí que sí tenemos más sitio. Si nos llegan a cuerpo a cuerpo, nos van a explotar encima. También no sé si habéis fijado que el anterior no había explotado al morir. Y estos ya sí explotan también al morir. Juro que oigo voces de donde no es. ¿Lo que querías?
Pero es que además, o sea, fijaos, ¿qué sentido tiene poner tantos? Tantos bichos de estos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ponerte 3 y ponerte 6? Pues que tardas más en matar a 6. Pero suponen como cero riesgo. Bueno, tenemos que saltar aquí. Y nos devuelven munición. Y se repite el mismo problema. Me voy a flotar encima. Vale, aquí al menos corre un poco porque al menos aquí nos mezclan tipos de enemigos. Aunque si os fijáis, los que explotan ahora tienen menos pústulas. También estoy en mal sitio porque estoy justo donde salen y me va a salir uno encima o algo así. Cago en todo. Quedaba una. Pero bueno, tenemos el checkpoint aquí. Ánimo. Y es que tampoco tiene... O sea, tampoco tiene más esto que darle en los sitios. Es una pena porque, como digo, está puesto en mi parte favorita del juego. Y visualmente... Hombre, a ver. El juego, pues eso, los gráficos son de su época. Incluso en su época los gráficos eran un poco tirando normalitos. Y pues hombre, los efectos, por ejemplo, del vapor y demás, pues igual visualmente no han envejecido tan bien como otras cosas. Pero no sé. Y va, se queda este. Ah, había un señor empalado ahí, tampoco me he fijado. Por suerte creo que vamos a tener un montón de checkpoints en esta sección. Porque si no, lo mismo no me lo habría pasado. Porque me estoy quedando sin munición. Así que eso significa que viene un checkpoint. Se ha ido la música además. Tendremos que bajar ahí. Por aquí no podemos bajar. No sé por qué me molesto en mirar, solo podemos ir por donde nos dice el juego. No tenemos música, podemos seguir. Tampoco es muy larga esta sección, ¿vale? Lo que pasa es que se hace densa. Checkpoint, please. No podemos seguir por aquí. Y ahora podemos bajar a lo que estábamos viendo antes. Está un poco de vuelta. Esta sí la podemos abrir, mira, no. Vamos a abrir esta. Tiene que haber una alternativa. Esto. No. Vamos a abrir esto. Tiene que haber una alternativa, ¿eh? No recuerdo. Vamos a ver. Hay un puzzle, maldita sea. Bueno, me he dado cuenta. Vale, estamos cerrados a este lado. Así que tiene que ser algo que haya por aquí. Un momento. ¿Qué hay aquí? ¡Ajá! Madre que te parió. Palancas. Abasteciendo. Y se pudren. ¿Qué dicen? Ah, coño, están aquí. ¿Qué? ¿Qué? Pero
es donde se pone que creo que hemos abierto todas las puertas y punto. Vale, pero ¿sabéis qué? Bueno, vamos a buscar otro checkpoint. De hecho, no, nos acaban de dar un checkpoint. Creo que es un buen momento para cortar el episodio. Hemos hecho la peor parte del juego, que es Delgado. Hemos hecho un combate que no sé ni cómo ha salido exactamente, pero ha funcionado. Y bueno, queda poco juego por delante, pero queda... En la vida le quitaré toda la arena a este chisme. Pero queda la parte que mola, creo yo. La que más mola. El final del juego. Bueno, el final como tal, ¿no? Ya veremos eso. Pero toda la recta final del juego mola bastante. Y Vicus. Recordaremos a Vicus. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio de Jericho. Entonces, como siempre, adiós.